agua. El agua viene a través de la sequía, de la sequía de la heredad de Arrugas y Firgas, llena el cubo del molino que tiene 6 metros de altura y ahí está el agua almacenada. El millo iría aquí en la tolva y simplemente es abrir aquí, subir la palanca y la puerta del agua lo pone funcionando. Y al revés, como vemos, sí. Donde lo ven son las piedras, que son las que mueven el grano, y ya está el hierro.